El llamado 1% ya se empezó a distribuir entre los jubilados del distrito de Casagrande y anexos, y según el presidente de la asociación que los representa, la demora valió la pena para poder filtrar algunas observaciones y así beneficiar a quienes realmente corresponde. Sí, efectivamente, en primer lugar mi saludo para ustedes. Hoy día, a partir de las 8:30, han comenzado a pagar el 1% con un monto de 33 soles a cada beneficiario. En realidad, con esto ya se tranquiliza un poco la inquietud y preocupación de nuestros asociados y de los jubilados en general, ¿no? El motivo de demora ha sido un poquito porque hemos estado filtrando y depurando algunas cuentas repetidas y también algunos fallecidos que aparecían como beneficiarios de este derecho. Y justamente se estamos tratando de revisar, ¿no? Parece que esto ha habido carta de poder, algunos casos y otros que no podemos precisarlo, que en un determinado momento se va a determinar o va a solucionar este caso, ¿no? Ojalá que esto se supere en el próximo depósito, que lo vamos a hacer en el transcurso de diciembre, ¿no? O enero. La beneficiaria estaba viva o estaba en actividad, ¿no? Prueba de ello que hemos detectado bastante fallecidos que han estado activados, ¿no? ¿Actualmente a cuánto asciende la lista de beneficiarios? A cerca de 3.000 beneficiarios, incluyendo viudas y los trabajadores últimamente que han salido jubilados. ¿Este 1% corresponde al mes de julio? Corresponde al mes de julio. Y hago también conocer de que estamos también filtrando algunas boletas de pago, si es que el jubilado ha sido descontado o ha aportado este 1%, va a tener el derecho, caso contrario lo va a perder. Algunos trabajadores de la azucarera Casagrande no estarían de acuerdo con el descuento que se les hace para favorecer a los jubilados, lo que se traduce en una ausencia del beneficio cuando ellos también se jubilen. Hay trabajadores que aportan el 1% de su sueldo y cuando cesan tienen el derecho al 1%, pero otros que no aportan el 1% no tienen el derecho a gozarlo de este beneficio. Anteriormente era general. Es decir, ahora el aporte es voluntario de los trabajadores. Así es, voluntario, y el que desea también renuncia, pero la mayor parte son conscientes de este aporte porque van a llegar un momento de que ellos tengan este derecho a jubilación y van a tener derecho también a este beneficio, ¿no? Por otro lado, en lo que respecta al pago a los ex aportantes del Fonavi, a más tardar mañana ya se tendrían nuevas y buenas noticias. No, estamos pendientes de ver la página del cuarto grupo y estoy coordinando con Lima a través de la oficina técnica del Fonavi y me han comunicado de que en el transcurso de la tarde me van a dar una respuesta el retraso de este cuarto grupo. Quizás ya mañana tendrían una respuesta. Esperamos, así estamos pendientes de este dato para hacerle conocer a todos los beneficiarios de este Fonavi para que tengan derecho a cobrar.